naked by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a word. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lola, soy médico y vengo a hablar de un tema que os puede resultar a lo mejor ya muy visto, los efectos negativos del sol, pero creo que os voy a explicar cosas que no conocéis. Bueno, si otro niño no le hubiera dado esos porrazos, aquí estaríamos viendo el sol, Esto es el sistema solar y esta es nuestra casa, el planeta Tierra, que está dentro del sistema solar. De los planetas del sistema solar que conocemos, el Sol está a una distancia tal de la Tierra que permite que haya vida, agua y seres vivos en la Tierra. Más cerca no es posible y más lejos tampoco. Ya me he saltado una. Bueno, es igual. El sol tiene muchísima energía. El sol es una fuente de energía intensísima. Y el sol emite una serie de rayos. El único que nosotros conocemos es el que llamamos luz visible. Sale el sol, hay luz. Se pone el sol, hay oscuridad. Eso es debido a un rayo del espectro solar que llamamos luz visible. Pero el sol tiene otra serie de rayos que están aquí descritos de menor energía a mayor energía. Y todos tienen efectos positivos, pero también efectos negativos si abusamos de la exposición al sol. Vamos a ver primero los efectos positivos. Bueno, los rayos infrarrojos, que son los que tienen menos energía de todo el espectro solar, aportan calor y sensación de bienestar. Evidentemente, dependiendo en la zona del planeta donde esté, el calor puede ser excesivo en algunas estaciones del año, por ejemplo en Andalucía, o puede ser deficiente durante todo el año, como puede ser, yo qué sé, el Laponia. Pero es un efecto en general positivo. La luz visible, pues imaginaros, que sería una vida sin luz. Hay países del planeta que tienen muy poquita luz. Los que están cerca de los polos, pues a lo mejor están 6 meses del año casi en completa oscuridad. Y eso afecta a la salud de las personas que viven allí. Aunque os parezca mentira, no es solo cuestión de tener que gastar más luz por encender en más bombillas. El cuerpo humano tiene muchas funciones que están reguladas por un ritmo que se llama circadiano y que depende en muchos casos del ritmo del sol, luz y oscuridad. De forma que en los sitios donde hay más luz, las personas tienen menos depresiones. Los países donde las tasas de suicidio son más altas son donde hay más oscuridad. Fijaros qué relación tan importante. Y también regula funciones importantes del cuerpo. Los rayos ultravioleta del sol son los más energéticos y se dividen en tres dependiendo de su energía. A, son los menos potentes; B, más potentes; y C, son tan potentes, son tan potentísimos que son letales. ¿Esto qué significa? Que si llegaran a la superficie terrestre provocarían nuestra muerte. De momento son bloqueados por una barrera que está en la estratosfera, como a 25 kilómetros de la superficie de la Tierra, que se llama capa de ozono y que bloquea totalmente el paso de los ultravioletas C. Los ultravioletas B también tienen bastante energía, pero llegan a la superficie de la Tierra la mitad más o menos. La otra mitad quedan bloqueados en la capa de ozono. Y los ultravioletas A son los menos potentes, pero eso atraviesan absolutamente todo. Y por supuesto también atraviesan la capa de ozono y llegan en su totalidad a la superficie terrestre. Los ultravioletas A y B son responsables del bronceado. Lo pongo como efecto positivo porque el bronceado, tomado de forma gradual y sin quemarse y sin abusar del sol durante todo el año, pretendiendo estar moreno todo el año, no es un efecto negativo, incluso puede ser positivo.
Los ultravioletas B participan en algunas funciones importantes del organismo también. Fijaros. Superficie de la Tierra. Superficie de Marte. Simplemente por la distancia al Sol. Bienestar antidepresivo. El sistema endocrino es uno de los que se regula en parte por la función de la luz y la oscuridad. Todas estas órganos o glándulas forman el sistema endocrino del cuerpo y sintetizan, fabrican una serie de sustancias, las hormonas, que son muy importantes para estar sano. Y muchas de ellas tienen un ritmo. ¿Esto qué significa? Que por la mañana temprano tenemos que tener más alto el cortisol y la adrenalina. ¿Eh? Y por la noche más bajo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir entrar en nuestra actividad cuando estamos despiertos y cuando disminuyen nos va a permitir conciliar el sueño. Os pongo un ejemplo, porque esto es un sistema complejísimo con un montón de hormonas y que además se relacionan entre sí. Y cuando una sube hace que disminuya la otra porque se tienen que autorregular. Bueno, pues esto se regula por el sol. El bronceado. Ya digo que es algo positivo si no abusamos del sol y no nos cremamos. En la mayoría de las personas, si tiene alguna enfermedad que te impide tomar el sol, entonces ya me cae. Funciones importantes del sol que aquí en España ni siquiera conocemos porque no nos falta el sol. Fijaros, para que el hueso crezca sano y esté sano, necesita que tenga calcio. Esto lo habéis oído, ¿no? Es importante tomar leche y derivados de la leche porque son ricos en calcio. También tiene calcio el pescado, el huevo y otra serie de alimentos. Bueno, pues nosotros tomamos estos alimentos que llevan calcio y cuando se digieren y se absorben, el organismo separa el calcio y lo deja circulando por la sangre. Eso no le sirve para nada al hueso. Para que el hueso esté sano, el calcio tiene que entrar dentro del hueso. Pero para ello necesita un vehículo, un transporte, porque dentro de nuestro cuerpo hay muchos transportes, que en este caso es la vitamina D. El calcio se une a la vitamina D y gracias a eso puede penetrar en el hueso. Y la vitamina D también la adquirimos nosotros y la sintetizamos, pero es inactiva, no funciona. Está en forma de previtamina, que no funciona. ¿Y cómo se activa? Pues cuando el sol da sobre nuestra piel. Con 5 minutos al día ya es suficiente. Aquí en Andalucía todos los días nos da 5 minutos de sol si no nos da más. Por lo tanto, no tenemos este problema. En los países donde no hay sol hay que tomar la vitamina D ya activada en forma de medicina. Porque si no, los huesos no crecen sanos. Pero claro, debido a la estética o a diversos factores, hay mucha gente que abusa del sol. Si a eso le unimos que la capa de ozono, que es la barrera que nos protege de los rayos más potentes, está estropeada debido a la contaminación atmosférica, el hombre ha creado una contaminación demasiado grave en el planeta Tierra. Y entre otras cosas, la contaminación ha llegado hasta la estratosfera y ha debilitado la capa de ozono. De forma que ya no es una barrera completa que rodea al planeta Tierra. Tiene 2 agujeros, uno cerca del polo sur, que lo representa esta foto, aunque no se vea bien, y otro cerca del polo norte, y está adelgazada por algunos sitios. Esto, unido a la moda de abusar de tomar el sol, está generando problemas importantes, algunos, en el órgano de la piel. Ya hemos visto los efectos positivos del sol. Ahora vamos a ver los efectos negativos cuando se abusa de tomar el sol. El único que conoce todo el mundo es la primera fase de este efecto. Todos los demás, la mayoría de la gente no lo suele conocer. Vamos a explicarlo. El exceso de rayos infrarrojos, cuando estás demasiado tiempo al sol, recordaros que son los que aportan el calor, te puede provocar un cuadro de deshidratación. Todo lo que sufre un calentamiento pierde agua. Eso es la deshidratación. Si tú
no aportas líquido, pues tu organismo se va deshidratando. Esto tiene unos mecanismos de compensación y unos límites, pero si tú sobrepasas esos límites y no te hidratas, no bebes, llega un momento que esos mecanismos de compensación no funcionan y te pones malo. El efecto más extremo de este exceso de infrarrojo es un cuadro médico que se llama insolación, que aquí en Andalucía sí que se ve bastante, ¿eh? En Laponia no, pero aquí sí. El exceso de tomar sol con respecto a la luz visible genera envejecimiento prematuro de la piel. La piel, como todos los órganos del cuerpo, va cambiando a lo largo de la vida, se va estropeando, como todo. De forma que la piel de las personas adultas, a medida que van cumpliendo edad, está más deshidratada, más seca, más arrugada y le van saliendo manchas. En realidad son todo más bien efectos principalmente estéticos, no son efectos graves, importantes. La piel de los niños es completamente diferente a la de los adultos. Y la vuestra también, ¿eh? Es más bonita, pero es menos resistente a las agresiones, incluida al abuso del sol. Esto del envejecimiento cutáneo ahora mismo a vosotros no os importa nada, porque cuando uno es pequeño no tiene en tu mente que puede enfermar, que es el envejecimiento y toda esa serie de cosas. ¿Por qué vengo yo aquí a aguaros la fiesta antes de tiempo y a explicaros cosas que os pueden aparecer? Pues simplemente para que estéis informados, porque si tú esto no lo sabes, lo puedes ir haciendo mal sin darte cuenta. Y aquí hay un problema, que no tiene arreglo, no hay vuelta atrás. Hay muchas cosas que la medicina puede arreglar, pero esto no. Si tú abusas del sol, tu piel se va a envejecer de forma prematura. Y cuando tengas 40 años, va a parecer que tienes 70 años. Aunque tus órganos internos estén a la edad de 40 años, pero la piel es un órgano externo, ¿eh? Todos vemos la piel de otras personas. Y entonces es algo que cuando está envejecido se nota muchísimo. En este mundo que vivimos, con una obsesión por la estética, hay un montón de especialistas de estética que se están forrando, ¿eh?, con este tipo de cosas, y la piel en concreto muy poco arreglo tiene. Cuando una piel está envejecida prematuramente, poco ha averiguado la ciencia para intentar rejuvenecer. Son tratamientos carísimos y que tienen muy poco efecto. O sea, vengo a decir que no tiene arreglo. Así que acordaros de esto, porque hay muchas personas, sobre todo mujeres, que estamos más pendientes de nuestra estética, aunque cada vez más hombres, que dicen, si yo llego a saber esto, no hubiese tomado tanto sol, porque ahora me veo llena de manchas y de cosas y que no me gustan y ahora ya no me las puedo quitar. Evidentemente, como los rayos ultravioleta son los más potentes, también son los que tienen los efectos más perjudiciales sobre la salud. Los ultravioleta A, aparte de envejecer la piel, nos pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de piel en la edad adulta, al igual que los ultravioleta B. Y ambos nos pueden provocar quemaduras en la piel. Me he alejado de esto y no me he dado cuenta. Quemaduras en la piel. Fijad. Cuadro de insolación. Esto lo explico para que lo conozcáis y sepáis si os podría estar sucediendo o si le ha pasado a algún amigo con el que estéis. Con tratamiento se arregla, ¿eh? Te llevan al hospital, aunque tengas un cuadro grave de insolación, te hidratan, te enfrían y te curan. Aquí es muy raro que tú te puedas morir de insolación, pero es un peligro al que estás exponiendo a tu cuerpo, ¿eh? Eso en personas jóvenes, porque en personas mayores ya a veces cuesta más trabajo, pero en personas como vosotros no suele haber problema. ¿Cómo puedes tú notar que estás sufriendo un cuadro de deshidratación importante, ¿eh?, que puede terminar en insolación? Lo primero que vas a notar es la boca muy seca. Yo ahora mismo la tengo muy seca, pero es que llevo hora y media hablando. En cuanto beba agua, se me va a quitar. Pero cuando tú estás deshidratado, aunque beba dos o tres buches de agua, esa sensación de sequedad de la boca no se te va a quitar, ¿eh?, porque es algo más profundo, más importante. ¿Qué estamos diciendo? Ah, boca seca, ¿eh? Eso es lo primero que vamos a notar.
Después vamos a tener una sensación de mareo y de malestar general, que se va a ir haciendo más importante, ¿eh? Vas a empezar a encontrarte mal. En este punto todavía puede tener arreglo, hay que irse rápidamente a la sombra y empezar a beber agua, ¿eh? A pequeños sorbitos, pero beber agua, agua, agua. Y a la sombra, y si puede ser, tumbar. Os explico por qué. Porque cuando el cuadro de deshidratación va siendo más importante, puede provocar una hipotensión, un mareo y una caída al suelo, un desmayo, que con mala suerte te puedes dar un mal golpe. Entonces es mejor tumbarse. Cuando el cuadro ya es más grave y está entrando en lo que es una insolación, puede haber un efecto que podéis notar, porque los demás son mediciones que es imposible averiguar, ¿eh? Pero hay uno que se puede notar, que es muy frecuente en los cuadros de insolación en su fase primera, que son las alucinaciones visuales. ¿Sabéis lo que es? Pues la persona ve cosas que en realidad no existen. Y seguramente hace comentarios extraños, ¿eh? Yo siempre recuerdo el mismo porque me impresionó mucho, porque fue el primero que vi. Era un niño que decía: mamá, coge la mamá. Su madre no estaba ahí, pero además no había nada que coger. Cuando le pregunté, estaba viendo tortugas volando y lo veía tan real que quería coger, ¿eh? Bueno, pues eso os puede indicar que algo está pasando y que es importante. ¿Qué hacer? Llamar a una ambulancia, eso es lo primero. Pero mientras llega, hay cosas muy importantes que hacer. Poner a la persona a la sombra, tumbarla. Si está consciente completamente, darle líquidos. Si no está plenamente consciente, mejor no hacerlo, porque podemos hacer que se atragante porque se le vaya el líquido por otro lado y provocarle algo peor, ¿eh? Y elevarle los pies. Si además tenemos agua fría y algún tipo de baño, toalla o cualquier tipo de ropa, mojarla, escurrirla y ponérsela en la barriga, en los muslos, en la frente, en las muñecas, para intentar que no se siga calentando, porque esa persona tiene un cuadro de hipertermia, que no es exactamente lo mismo que la fiebre, y podemos ayudar a combatirlo enfriando un poquito y llamar a la ambulancia. Todo esto lo explico no para asustaros, sino porque con el calor que hace aquí es muy normal que vosotros estéis un montón de tiempo al aire libre, que no os acordéis de beber porque estáis muy distraídos y no os queréis entretener, y cuando acuerdan resulta que has tenido un cuadro de deshidratación que podías haber evitado, ¿eh? Acordaros que la sombra en esto es fundamental, porque lo que está provocando este cuadro es el abuso de sol, con lo cual, si evitas la causa y estás a tiempo, puedes revertir incluso solo, o sea que la persona se vaya poniendo bien sin necesidad de nada más. Cuando hay cuadro de insolación ya, ¿eh? La deshidratación sí, pero la insolación hay que tomar medidas especiales. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues sí. Este es el único efecto que he dicho que conoce todo el mundo con respecto al sol, las quemaduras. Pero lo único que conoce la gente es la primera fase, o sea, para casi todo el mundo, quemadura solar significa piel roja. Eritema, es como se dice en medicina. Pero eso es solamente la primera fase de una quemadura. Cuando una quemadura es importante, va seguida de otras fases, que serían inflamación o edema, formación de ampollas y descamación. O sea, la piel se cae y aparece una nueva, completamente sana, salvo en quemaduras muy graves que puede aparecer pigmentada, o sea, más oscura, de otro color. Bueno, pues esto que parece que no ha pasado nada, sí que ha podido pasar. Esa quemadura de la piel, aparte de despellejarnos, ha podido provocar mutaciones genéticas en nuestra cadena de ADN, que es una estructura que es como nuestro disco duro y está todo escrito sobre nosotros, y esa cadena no puede tener fallos. Cuando tiene fallos, esos fallos a veces provocan enfermedades importantes, y una de ellas sería los distintos tipos de cáncer de piel que hay. El abuso del sol es malo a cualquier edad, y no es bueno quemarse a ninguna edad, pero a vuestra edad, en la infancia, desde que nace hasta los 18-20 años, una quemadura solar puede tener repercusiones más graves que una persona más mayor, porque vuestra piel, ya os he dicho que es más bonita,
pero también está más desprotegida ante algunos tipos de agresiones. Entonces, es muy importante que vosotros sepáis que no es bueno quemarse y que lo sepáis desde ya, porque si te enteras con 50 años, pues a lo mejor ya es tarde, porque os vuelvo a repetir que esto no tiene vuelta atrás. Los efectos que quiera que sea que se produzcan no son reversibles. Quedan ahí en la memoria del cuerpo. Y los cánceres de piel, en algunos casos, en pocos, son enfermedades muy graves. Y si podemos evitar el riesgo, pues es mejor. El envejecimiento prematuro, ya hemos comentado, que son problemas simplemente estéticos, pero que a nadie le gusta. Esta señora a lo mejor puede tener 49 años, aunque os parezca mentira. Y sin embargo, por haber abusado del sol, parece muchísimo mayor. Con diagnóstico precoz y tratamiento, cogiéndolos a tiempo y con tratamiento, la mayoría de los cánceres de piel se curan, pero no todos. Entonces es muy importante disminuir este factor de riesgo de abusar del sol. Esto mucha gente no lo conoce. El abuso del sol también puede hacer daño al ojo. El ojo es una estructura muy evolucionada y muy frágil. Y entonces se puede afectar por un multitud de traumatismos. Y uno de ellos es el abuso del sol. El sol entra, esto sería como un corte así del ojo. Esto se llama corte sagital, y lo estaríamos viendo de perfil. Esto sería lo único que nosotros vemos del ojo, pero el ojo tiene forma de esfera, lo que ocurre es que está todo escondido ahí detrás. Nosotros solamente vemos esta parte delantera. Esto que es la córnea es la parte blanca del ojo, ¿vale? Bueno, pues las partes del ojo que se pueden ver afectadas por un abuso del sol son la córnea, generando una inflamación, queratitis, la conjuntiva, que está aquí también, generando conjuntivitis, y también el cristalino, que es esta estructura que es una lente, que es transparente. A medida que la persona se va haciendo mayor, esa lente se va poniendo opaca y la persona empieza a ver borroso. Esto lo habréis oído alguna vez, algunos de las personas mayores que conocemos que se han operado de cataratas. Catarata es que el cristalino se ha puesto opaco y la persona no ve con nitidez. Hoy en día, en el quirófano te quitan tu cristalino natural y lo sustituyen por una lente artificial, nueva, transparente, y ya vuelves a ver perfectamente nítido. Bueno, pues en personas que abusan mucho del sol pueden tener cataratas, pero a una edad mucho más prematura que debido a su envejecimiento natural. Situaciones en las que el ojo corre mayor peligro. Cabinas de rayos ultravioleta. Estos son una cosa que inventaron para broncearse. Estas bombillas solamente emiten rayos ultravioleta A, por eso se llaman cabinas de rayos UVA. No emiten el resto del espectro solar. Al principio, cuando las inventaron, dijeron que era más sano broncearse en estas cabinas que tomando el sol natural, porque al no tener la parte más potente del sol, tampoco tenían peligro de ningún tipo. Esto es falso. El tiempo ha demostrado que si tú abusas de las cabinas de rayos UVA, tienen los mismos riesgos y problemas de la salud que si tomaras un abuso de sol natural. Debido a la importancia de la gravedad de las quemaduras a vuestra edad, en la mayoría de los países europeos, en España aún no, han prohibido la entrada a los menores de 18 años a este tipo de gabinete. Otro sitio donde el ojo sufre más peligro del normal es en la nieve. Cuando el rayo del sol choca sobre el suelo y se refleja por un mecanismo exactamente igual al que al de una pelota, aunque no lo veamos, cuando se refleja sobre una superficie blanca, se intensifica su energía, de forma que la nieve es un sitio donde más fácilmente te puedes quemar y más fácilmente te puede hacer daño a los ojos, pero es porque ese fenómeno de la refracción sobre una superficie clara, blanca en concreto en este caso, hace que se potencie la energía de ese color. Y por supuesto también en el desierto. Por eso es importante tomar medidas cuando vas a ir a una estación
esquí o algún sitio donde vaya a haber mucha luz, debe llevar unas gafas de sol, que lo importante no es la estética, sino que tengan unos cristales que filtren los rayos ultravioleta A y B, porque si no, no sirve de nada, ¿eh? Con esto hay que tener cuidado, porque hay algunas gafas que incluso multiplican el efecto del rayo, y en vez de protegerte, lo que estás haciéndote daño en el ojo, ¿eh? Como aquí no hay control sobre un montón de cosas, no fiel cuando pone una pegatina que pone filtro RUV, porque eso muchas veces no es verdad. Dependiendo de donde tú compres las gafas, eso va a estar realmente homologado o no. Me refiero que en los puestecillos hay gafas que realmente filtran los rayos UV y ultravioleta B, y hay otros que no los filtran, porque ese sellito se lo plantifican igual que le ponen Christian Dior, ¿eh? Y aunque está prohibido, pero no está controlado. Entonces hay que estar seguro, sobre todo cuando vas a un sitio de riesgo, de que tus gafas son las adecuadas, porque si no te puede hacer hasta daño. Y en las cabinas de rayos ultravioleta son unas gafitas especiales, no son estas mismas. Mucha gente dentro de la cabina se las quita para que no se le quede blanco lo que está cubierto por la gafa. Esto es una tremenda torpeza, una tremenda, porque cerrar los ojos fuerte no te protege de los rayos del sol ni de las cabinas. Lo único que te protege son las gafas. Si te las quitas, estás desprotegido. Y hay gente que ha pasado un susto tremendo al salir de un gabinete de estos de rayos por haberse quitado las gafas. Si alguna vez vais, cosa que no es absolutamente necesaria, pero que por ir una vez tampoco va a pasar nada, no olvidéis lo que os digo. No seáis frívolos y no os quitéis las gafitas, porque podéis estar corriendo peligro. Lo importante, por tanto, es no abusar del sol y no quemarse nunca, ¿eh? Y recalco la palabra nunca. Lo mejor es no quemarse nunca. Situaciones de mayor peligro. La estación del año, no hace falta que os la diga, ¿verdad? El verano. Las horas de más intensidad de sol, de 12 a 4. Situaciones de especial peligro por la intensidad de los rayos del sol. Las latitudes tropicales y la alta montaña. En la alta montaña no suele ir en bañador, por lo tanto lo que te quema es la cara y las manos. Pero en el trópico, para colmo, suele estar en bañador, con lo cual te quema el cuerpo entero. La nieve, ya lo hemos explicado además, el efecto peligroso, y el desierto. Pero ahora vamos a ver dos situaciones mucho más cotidianas y más peligrosas. De hecho, la mayoría de las quemaduras solares de gente que no pretendía quemarse, porque también los hay que simplemente se ponen al sol y se achicharran, ocurren en estas dos situaciones que os voy a explicar. Fijaros, una playa de arena clarita, no es blanca, pero es bastante clara, por lo tanto ahí ya tenemos una potenciación del rayo, con una brisa fresquita en la orilla del mar que nos quita la sensación de calor que aportan los infrarrojos, con lo cual estamos mucho tiempo al aire libre sin darnos cuenta realmente de que estamos sufriendo un abuso de exposición a los rayos del sol. No tenemos calor, no sentimos la deshidratación que estamos teniendo de momento, a última hora del día sí la vamos a sentir, pero a lo largo del día no, y estamos fresquitos. Además, nos bañamos porque el agua está buenísima y resulta que es una playa rica en yodo, con agua del mar excesivamente rica en yodo. No todas las playas tienen el mismo tipo de agua y hay algunas que son muy ricas en yodo. Pues eso es un potenciador de la quemadura. Y si además, fijaros lo que os digo, os habéis puesto la mejor crema que hay, pantalla total, protección total, pone el bote. Eso es mentira. Eso es un reclamo publicitario. No hay garantía con ninguna crema de que tú no te vayas a quemar. Lo único que hace es que te retrasa la quemadura. Te la retrasa en el tiempo, pero no te la impide, ¿eh? Aunque ponga pantalla total, aunque ponga factor 100. En teoría nada más que existe hasta el 50, ¿eh? Pero bueno, algunas ponen factor 100. Si además es waterproof,
que en teoría es una buena cualidad de la crema. ¿Sabéis lo que son las cremas waterproof, no? Las que no se caen con el agua. Como tú estás en un sitio que no paras de bañarte, si la crema se te cae con el agua, pues entonces vaya rollo. Entonces hay cremas, que además son las más caras, que son waterproof, que es lo máximo. Es más que water resistente. La crema no se cae, perfecto, pero tiene un efecto muy peligroso. Tú te bañas con la crema puesta y cuando te sales del agua, tu piel está llena de microgotitas, microgotitas muy pequeñas, que tienen efecto lupa sobre tu piel. O sea, que está intensificando la potencia del rayo justo encima de tu piel. Por eso algunas personas incluso pretenden ponerle una denuncia al laboratorio que ha fabricado la crema. Porque dice, vamos a ver, si yo me he comprado la crema más cara, no he parado de ponerme crema yo y toda mi familia, y nos hemos achicharrado. Conclusión, esta crema no funciona. Claro que funciona, pero vuelvo a repetir que una crema no te va a garantizar en absoluto que no te queme. Si tú tomas más sol del debido, te quema. ¿Y cuánto más sol del debido? Pues ya depende. Depende de lo blanco que estés, depende del tipo de piel que tengas, depende de todos estos factores que os he explicado. Entonces, eso no tiene ninguna ciencia. Me estoy empezando a intuir y sospecho que voy a empezar a quemarme, me tengo que quitarle el sol. Ni crema ni historia. La sombra es lo único que nos va a garantizar el no quemarnos. Y además es gratis. Bueno. Otra situación donde se queman las familias enteras sin pretenderlo, los días nublados. Os he explicado perfectamente el espectro solar. Si me habéis escuchado, vais a comprender esto perfectamente. Las nubes. ¿Qué ocurre con los rayos y las nubes? Pues vamos a ver. Los infrarrojos, los que aportan el calor, quedan atrapados en la nube. Por lo tanto, los días nublados tenemos menos sensación de calor generalmente, Hay otros factores que influyen, el viento caliente, que no tiene nada que ver con las nubes, pero en general, cuando está nublado, tenemos menos calor y es porque los infrarrojos quedan atrapados encima de la nube. La luz visible queda parcialmente atrapada, por eso los días nublados hay menos resplandor de luz. Y eso nos, digamos, nos hace estar tranquilos con respecto a que no tenemos la sensación de que estamos a pleno sol, porque hay menos luz. ¿Pero qué ocurre con los ultravioletas? Atraviesan la nube sin ningún tipo de complicación, al 100%. Por tanto, lo que creemos de que en un día nublado no hace falta tomar precauciones con respecto al sol, podemos estar muy equivocados. De hecho, os puedo contar un montón de casos de familias que se van de la playa directamente a la puerta de urgencia. Todos quemados, deshidratados, con fiebre, con la primera fase de quemadura, pero que después al día siguiente va a estar en la siguiente fase. Y no pretendían quemarse en absoluto. Y sabían que el sol es peligroso. Pero como estaba nublado, han pensado que no existe el sol. Y eso no es así. Simplemente lo único que nos atraviesa la nube es el infrarrojo. Cuando la nube es muy espesa, muy espesa, muy espesa, porque hay muchos tipos de nubes de este tipo de espesura, entonces sí que los rayos UV no suelen atravesarlo ni tampoco los ultravioleta B. Pero estas nubes en España es muy raro que se vean. Estas son las nubes que preceden a los tornados. Y esto es muy raro verlo. Nuestras nubes son más o menos densas, pero nunca tienen esta densidad. El tipo de piel también es muy importante. No todos tenemos el mismo tipo de piel. Hay cuatro tipos de piel. En España casi todos somos fototipo 3 y algunos fototipo 2, los oriundos de aquí. El fototipo 1 es una persona que nunca se broncea, se quema directamente. Pasa del blanco al gamba, al quemado. Son personas que no hace falta prevenirla del abuso del sol, porque es que huyen del sol como de un toro de Miura. Desde que nacen, saben que el sol les hace muchísimo daño, que se queman, que les duele, que les salen ampollas. Entonces son personas
que, hombre, alguno habrá por ahí, pero raramente te lo vas a encontrar ni en una playa, ni en un campo, ni en una estación de esquí. Son personas con la piel muy, muy blanca, con el pelo pelirrojo, con muchas pecas y con los ojos claros. Hay muchos tipos así en Irlanda y en Australia. El fototipo 2 es un tipo un poco menos blanco de piel, pero con la piel también bastante blanca, con el pelo rubio generalmente y los ojos también claros. Muy frecuentemente se queman cuando toman el sol, aunque no siempre. A veces se broncean, pero la mayoría de las veces se queman. El fototipo 3 somos la mayoría de nosotros. La piel un poco más morena, el pelo de distintos tonos de castaño, más claro, más oscuro hasta el negro, los ojos igual. Y no solemos broncear cuando tomamos el sol, pero también nos podemos quemar perfectamente. Y el fototipo 4 es la raza negra, que aunque os parezca mentira, también se broncean cuando toman el sol y también se pueden quemar si abusan del sol, aunque evidentemente necesitan una dosis muchísimo mayor. La raza negra está igual expuesta a que nosotros a la insolación y a la deshidratación. La crema protectora ya hemos dicho que puede ser una ayuda, pero que no es infalible. Además, la crema protectora está formada de productos químicos y el abuso de productos químicos no es nada sano para la salud. Entonces, aunque el fabricante de la crema nos da el mensaje de que tenemos que ponernos la crema cuanto más mejor, cada dos horas, cada vez que nos bañemos, esto es una sobredosis de crema que puede que no sea buena para nuestra salud. Entonces es muchísimo mejor ponerse a la sombra que empezar a repetirse la crema como un loco. No olvidaros que es muy importante beber agua cuando estéis todo el día al aire libre y haga sol y calor. Y a veces nos puede ayudar una gorra a retrasar un poco la insolación, solo a retrasarla. La ropa es mucho más eficaz que la crema para evitar la quemadura. En primer lugar, lo mejor es la sombra, pero en segundo lugar también podemos usar la ropa. Y no olvidaros que las gafas de sol son importantes cuando vamos a estar todo el día en un sitio con mucha intensidad. Y por último, es fundamental, sí, no quemarse, y si nos sale alguna lesión en la piel que nos resulte sospechosa por cualquier motivo, que acudamos al especialista. Ya os aviso que la mayoría de las manchas o lunares o lesiones que salen en la piel son de naturaleza benigna. Lunares buenos, la mayoría. Pero es tan importante diagnosticar precozmente en caso de que fuera mala que ante alguna lesión que a nosotros nos resulte sospechosa debemos acudir al médico para que nos diagnostique exactamente lo que es. Y si queréis hacer alguna pregunta, este es el momento. Take it by your silence, and I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try